When the night has come, and the land is dark, and the moon, it's the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stay by me. Oh, stand by me. Yes, stand now. Oh, stand by me. Stand by me. Yeah. If the sky dark will look upon them, sun will tremble and fall. Our mountain shall crumble to the sea. Yo no tengo ganas de hablar. Estoy totalmente celoso de este hombre. ¿Cómo lo dejaron entrar acá? Estando yo. Exponiéndonos a nosotros también. Porque sí. Maestro. La gente se va a dar cuenta. ¿Se va a dar cuenta lo que es la gente que canta bien? Bueno, no sé por dónde entró, pero igual. Vos sentí que estaba en Las Vegas, tranquilito, escuchando a un gran cantante. A John, que es ecuauruguayo, ¿verdad? Ecuaguayo. Es una mezcla de ecuatoriano, ecológico y uruguayo. Es algo increíble. Gracias, Natalia, por eso. No, la versión que haces tú, es, no sé, puedes grabarlo ahora mismo en este momento y hacer un disco, porque realmente es increíble. Fue una de las primeras canciones que escuché hace millones de años, en la época de los Beatles. Esa fue la canción que se metió en Inglaterra y después empezaron a cantar allá. Lo escuchaba, pero todos los días. Y hoy te escuché a vos y me volví a emocionar. Wow. Sos un cantante increíble. Tenés mucha emoción, tenés simpatía, tenés todo. John. Gracias, maestro. Te lo digo así, John. Son mis favoritos. ¡Epa! Gracias, maestro, gracias. Y también John tiene una banda que se toca todo, así que un aplauso para la banda, ¿eh? Es increíble. Gracias. Espectacular. Lucas. Pa, John, a ver, me hago cargo de lo que voy a decir, pero es casi imposible no verte en la final de La Voz Uruguay. Es increíble, o sea, somos unos privilegiados en sentarnos aquí y disfrutar este show gratis, Urice. Gratarola. Nos ponemos un peso acá y... A mí me cobraron. Ah, mirá. Ah, no te avisaron. No, John, tenés absolutamente todo para triunfar no solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque tu arte es increíble, tu arte emociona de una forma tan grande que incluso nosotros a veces nos sentamos aquí para evaluar un poco, para ver lo vocal, para ver la actitud en escena, pero contigo solo nos sentamos para disfrutar de la excelencia artística. Es eso que nos das. Sos increíble, John. Sos un fenómeno. Gracias. Un fenómeno. Gracias, Lucas. Agustín, ¿te gustaría compartir unas palabras? Más que halagos, como estás recibiendo de todo el equipo, de todos los coach, creo que también es importante eso. Ver que no todos tienen la posibilidad de venir, plantarse un escenario y recibir siempre aplausos y halagos al punto de decir qué bueno que sos, qué increíble lo que estás haciendo. El tener esa seguridad de poder entenderlo hacen que vos hoy, arriba del escenario,
tengas esa presencia y esa calidad, realmente. Yo creo que ya pasaste un nivel en el cual vos realmente te diste cuenta de la clase de artista que sos. Y es respetable y está increíble. Obviamente siempre sin dejar de escuchar a todo tu alrededor. Pero es hermoso que vos te puedas dar cuenta del talento que tenés. Así que felicidades porque te lo mereces el aplauso. Gracias. Gracias a vos.